¿Ustedes son familia? Sí, él es mi tío. Obvio, él es mi tío. Son unos primos. Pues claro, ellos son mis hijos. ¿Qué? Por favor, bájense del vehículo. No, parce, ahora sí vamos a necesitar un transporte que nos lleve más rápido. Oye, ¿qué dijo que necesitaba transporte? María, hermano, una berriondera prácticamente, pues. Oiga, tembados, trépense, pues, no me encaremen, pues, yo lo llevo, hermano, pues. No, yo con él no me voy, prefiero irme a pie. Nosotros sí. Socio, llegue, llegue, venga, cáigale una cosa. Venga, que me espade eso. Espérenme. Oiga, Riando, ¿y para dónde es que van pues con tanto afán, hombre? Pues, cuadro, yo como que los dejo por aquí. Porque ese carnaval nos hace esperar. Tenemos que ir a pagar esta factura antes de que nos cierren. Oiga, chino, venga, yo la veo. Espere. María, hermano, no dales pena, hermano. No, se hicieron coger vergüenza prácticamente, pues. Ustedes debiendo plata. No dales pena, hermano. No, ya no los voy a llevar. ¿Qué? Pues claro, ¿qué tal que me queden debiendo a mí también el pasaje, Después, ¿a quién le cobro? ¿A mí mismo, qué, Ay, chino, yo pensé que usted nos iba a llevar gratis. Bueno, ¿nos llevan 1,000? Vea, pues, hermano, póngale, pues, cuidado, tisbe, pues. El pasaje por todos ustedes vale 8,000 pesos, pues. Nos va a llevar en 4,000 pesos, hermano. Y más adelante, con otra situación, cuadramos los otros 4,000 pesos. Hágale, pues, ¿para qué? Mi hijo, pues, como que para que vea, pues, cómo es que es, pues. ¡Guau! Oiga, manito, ahorita sí sabe para dónde es que vamos. Oigan, es que usted le da el problema a eso, ¿verdad, mijo? Con esto llegamos ya prácticamente, pues. Ave María, home, grupo de atembaos, no darles pena, caminen pues yo los llevo, no ve que yo soy la berriondita, yo sé dónde queda todo prácticamente, siéntense y agárrense duro, pues, mijo, pues, por 1,000. Parce, ¿por qué vamos tan rápido? Vea, ¿por qué no frenas y ya vamos a llegar? Oye, hermano, qué vergüenza con ustedes, Si les contara a mí, es que me quedé sin frenos, Mucho irresponsable yo, No dame pena. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, manito, hasta aquí llegó la raza, ¿y qué? ¿Y es que no tiene freno de emergencia? Claro, vea, hoy que dijo que freno de emergencia. Vea, bonito, hermano. Entonces, ¿por qué no lo usa? Oiga, hermano, hoy que dijo que necesitaba que use el freno de emergencia. Se le tiene, hermano, Lo que pasa es que vale otros 4,000 pesos la frenada prácticamente. Yo sabía que iba a salir con alguna rara. Oiga, manito, pues al menos nos trajo rápido, oye. Más ustedes que querían que nos trajera de gratis. No, parce, está filísima. Oiga, chino, muéstrame un momento la factura. Ahorita, parce, espere, tengo una idea. Morao, venga, lo cargo como si usted fuera mi hijo. Ambala, ¿y por qué yo? Morao, acuérdese que a usted le sale bien ese papel. Chino, que me muestre la factura, hermano. Espere, que ya se nos ocurrió algo. ¿Qué están haciendo? Buenas tardes, señor. Por favor, atiéndame rápido. Tengo un niño en brazos y soy una madre soltera. Eso no es un bebé. ¿Qué? ¿Cómo que no? Mírame nomás a Gugutata, que la gugusiza que oyó. ¡Ay! Señores, por favor, voy a llamar a seguridad. Buenas tardes, señor que atiende en este banco. Soy una mamá luchona y que merece ser atendida. Gracias. Oiga, chino, me estoy asfixiando. Chito, espere que se la creyó. No, parce, ¿qué hacemos? Oiga, chino, que me muestre la factura, hermano. ¡Que deje la intensidad, hola! ¡Cállese! Si con usted ni estoy hablando, hermano. Parce, pues tocó hacer la fila como un ser humano normal. Por fin esa tarde después. Buenas tardes, señor, que no nos quiso atender antes y que se para muchas veces de su puesto sin sentido alguno y se va al rato, vuelve y hace lo mismo varias veces al día como si no hubiera una fila eterna de gente por atender. Vengo a pagar esta factura. Gracias. ¿Qué pasó? Parece que ya la pagaron. Chino, para eso era que quería ver la factura, hermano, para ver si era la que yo ya había pagado como antier. Ay, no, me voy para mi casa más bien.